noches. Digo, pasó el invierno, pasó la revista. Yo comienzo lo que es la actividad que se pone en el día de hoy. Bueno, estamos para estar un año más. ¿Así como nuevo? Bueno, ahora sí, buenas noches para todos. Sin duda que, bueno, las expectativas que tenemos para el año 2018-2019 acá en el canal 35, Grupo El Sonda, son muchísimas. Pero sobre todas las cosas, vamos a poner todo de nosotros para poderle contar todos los lunes a partir de las 22 lo que va a pasar en la temporada actual que comenzó en el día de ayer con el circuito Apertura, que se llamaba, que le pusieron Doble El Cerrillo, que finalmente no se pudo realizar, bueno, porque después vamos a ir contando algunos pormenores del inicio, pero altamente positivo en el inicio de la temporada. Pero un año más juntos, compartiendo esta pasión también con Roxana Karina Mango. Roxy, ¿cómo te va? Bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo está? El saludo para vos, a todos nuestros compañeros y, por supuesto, a toda la producción del canal y a sus propietarios por permitirnos nuevamente, segundo año consecutivo, y estar aquí junto a todos ustedes a través de Ciclismo Total en el 35 Grupo El Sonda para vivir toda la temporada, todas las alternativas de lo que ocurrió desde ayer, la primera y, por supuesto, hasta la última, incluido Campeonato Argentino y todo lo que vaya ocurriendo durante toda esta temporada 2018-2019 en la provincia de San Juan, y por ahí foráneamente también vamos a estar seguramente llevándoles todo lo que vaya ocurriendo en el país con el ciclismo. Y gracias por ustedes estar allí del otro lado de la pantalla y acompañarnos en este segundo proyecto nuevamente junto a todos ustedes. Así que el placer de que vivamos un año más, una temporada más junto a todos ustedes en Ciclismo Total. Bienvenidos, y aquí estamos a arrancar, como ellos siempre lo dicen, con el pie el acelerador a fondo, o pata a fondo, como lo dicen, para vivir toda esta linda temporada con 135 almas que se dieron cita, Fabián. Pero les olvidamos decirnos que también van a tener un párrafo aparte, un bloque todos los lunes de ciclismo libre y de ciclismo máster, de la mano de la agrupación provincial de ciclismo libre. Todo ya comenzó la temporada, allá por la finalización de mes de septiembre, y este fin de semana, el sábado pasado, de la mano de la agrupación, la segunda clásica de la temporada, como fue la Doble San Ceferino. Pero tenemos muchas imágenes, mucho material. Entonces empezamos a cortar distancia, empezamos a ver lo que ocurría el día sábado en el departamento de Chimba, con categoría Libres y Máster, con una nueva edición de la Doble San Ceferino. Se ponía en marcha en calle Colón y calle Benavides, con casi 200 pedaleros en las tres categorías. Recordamos que también se suma la categoría Damas. Recordamos que es Libres, Máster B, Máster C, D y también categoría Damas, que corren algunos con los chicos de la categoría B o también de la categoría C. El agradecimiento a Jesús Seguín también, quien es nuestro camarógrafo y que nuevamente por segundo año consecutivo y en toda la producción junto a Javier, le agradecemos por estar junto a nosotros, y también a nuestro conductor de la telemoto. Este año cambiamos, nos abandonó, nos dejó. El sábado en la telemoto con Jesús estaba Walter Santos, al cual le agradecemos a Walter Milton, que estuvo junto con nosotros el día sábado. Y el domingo se subió a la bici. Sí, el domingo se subió a la bici para correr en el ciclismo federado. Pero se sumó este año Oscar Gómez, el Pajarito Gómez. ¿Quién no conoce que es toda una institución del ciclismo en la provincia de San Juan, como conductor de una telemoto, una radiomoto, o acompañando en aquellos años gloriosos del ciclismo a lo que fue al Pitufo Daniel Castro, Alberto Bravo y a otros tantos ciclistas? Así que bueno, un agradecimiento también porque hizo posible mucho el año pasado. Carlos Zabaleta, que nos estuvo acompañando, ha decidido cambiar, tener otros compromisos, y bueno, pero acá estamos nosotros mostrándole lo que pasó el día sábado con la Doble San Ceferino en categoría Libres, Máster B, Máster C. En este momento alcanzamos a ver la categoría Máster C, los que tienen más años acumulados camino a San Ceferino. Buen ritmo, buen andar para los muchachos con un sábado bastante caluroso, pero como a ellos les atrapa y les gusta que sea una temperatura alta, y para seguir disfrutando este grupo, este gran pelotón
en la categoría libres, y en este caso lo que estamos observando es categoría máster, los que despuntan ese gran vicio todos los fines de semana y salen a pedalear un rato y por supuesto a entretenerse con alternativas importantes que le van poniendo ese ritmo. Ahí lo vemos al mozo, ¿no? Gran sprinter cuando estamos justamente ahora por calle Sarmiento, por calle Larga, vamos buscando lo que es el municipio del departamento de San Martín. Vamos, también se recorrió un circuito ahí por calle Cruz Godoy, La Prida, Sarmiento, para complementar la cantidad de kilómetros que le hacían falta a la agrupación provincial de ciclismo libre, conducción del líder Julio Carrión, y también con Alfredo Castro y con el querido Fabián Cerezo y todos los muchachos de la agrupación provincial del ciclismo libre, que lidera el líder Julio Carrión. Usted dice Castro, Adolfo. Alfredo Castro. ¿De Flecha? La verdad, sí, ya sé, pero la gente se pregunta, ¿quién es Alfredo Castro? Si no lo conocemos, todos lo conocen en el ambiente del ciclismo por el gran Flecha, así es que bueno, que también es parte de este gran obra y gran trabajo que permanentemente, fin de semana tras fin de semana, entretienen al ciclismo libre, el ciclismo promocional, gran cantera también que de ahí hace el paso al ciclismo federado, que los máster los reúnen para que despunte ese gran vicio de años pasados y que ahora nuevamente se entretienen y por supuesto que ya se preparan de cara a lo que se vendrá, la gran vuelta a la provincia de San Juan de categoría libres y máster, incluidos los damas y los junior. Vamos conjugando categoría libres, máster B, máster C, vamos cambiando de imagen en estos momentos, categoría libre es la más numerosa, la B, donde hay muchos ciclistas que pasaron y brillaron en el ciclismo federado, y también en la categoría Máster C y Máster D. Todo esto con la doble San Ceferino. Acá vemos los B, donde viene el Tronco Oscar Molina, Ariel Valdés, lo que vamos a ver, Álvaro Sánchez, Juan Carlos Manzano, el Chato Sánchez también. Hay algunos de los ciclistas que participaban en esta categoría. Van a tener, muchachos, sábado tras sábado, lunes tras lunes, las imágenes de lo ocurrido el día sábado con Libres y Máster en la provincia de San Juan. Debe ser entendible y bueno, le agradecemos porque estén allí en la sintonía y por supuesto disfrutando, porque recuerden que también estamos a través de la 93.3, la radio que no nos puede observar, pero está escuchando atentamente todo lo que les vamos contando a través de las imágenes y esto que es el ciclismo libre y el ciclismo máster. Es entendible que tenemos que cumplir con el ciclismo federado y también con el ciclismo libre, así es que bueno, vamos a ir mechando con cada una de las categorías y por supuesto para contarles cómo fue la carrera y cómo fueron las primeras posiciones de la clasificación en las distintas categorías de libres y máster. Dos ciclistas de la categoría Máster C, el eterno Esteban Contreras y también Daniel Fernández, que cambió de indumentaria y cambió de bicicleta, archivó la Torque amarilla. Esa bici que tiene Esteban Contreras ha sido Nicolás Tibani, el Nico Tibani ha sido. Cuando acá vemos el final de categoría Máster C. Ay, embaló la moto junto con los muchachos. Que ganaba en categoría Máster C. Raúl Omar Castro, segunda ubicación para Daniel Tibani, Juan Domingo Paladini, Carlos Contreras y Héctor Rolando Tibani. Esto es categoría Máster C, Máster D. En los D ganaba Andrés Bugueño, Oscar Díaz y Alfredo Rivero, los tres mejores de la doble San Ceferino en categoría Máster C. Acá viene los libres, donde gana el chileno Guillermo Beltrán. Segundo lugar para el misil de Rivadavia, Víctor Navarro. Tercera ubicación para Diego Tibani. Cuarto lugar para Rodrigo Martínez. Y en el quinto lugar para Fuentes Adda, el ciclista también de Chile. Acá está la repetición, donde gana el chileno, donde está en la segunda posición. Acá están los podios. Bugueño, a la cabeza. Andrés Bugueño, ¿no? David Guerrero fue tercero, Diego Tibani fue cuarto. Perdóname que lo... Ahí está, miren. Ahí están las imágenes del podio. Ahí está el de Granja El Cordobés. Hablamos de José Luis Irusta, papá, el hombre del departamento San Martín. Muy bien. Lo único que nos faltó, que seguro que en el transcurso del programa lo vamos a tener, Roxana, sí, es... ¿Dónde se corre el próximo fin de semana libre? Ah, muy bien. Bueno, seguramente ya la en el próximo bloque. Seguro, como los chicos están viendo el programa, ya nos van a comunicar qué se corre el fin de semana. ¿Se va a alpinar? ¿Se va al autódromo? ¿Se va a ir a algún circuito particular? Con este tema de que hay que hacer muchos trámites, vialidad provincial, vialidad nacional, los municipios, la gendarmería, muchísimo,
muchísimo, hay que transitar todos los, con los expedientes para poder armar una carrera de bici sábado tras sábado. Pero que, yo creo que se le va a encontrar la manera, la opción de poder, la alternativa, ¿no? Sobre todo que los libres y los máster no se queden sin competencias y que se pueda encontrar, creo, un circuito apropiado y además también por ahí estar, entendemos que parte de el orden debe ter todo, estar todo custodiado, con cuidados y demás. Y bueno, es entendible, pero bueno, también creo que no hay que desaprovechar el momento de lo que esta buena cantera de libres y sobre todo de los máster, un buen y un gran pelotón que hablamos aproximadamente casi 200, 300 casi, ciclistas. Casi 200. 200 ciclistas que se quedan sin competencia, así que creo que se le va a buscar la alternativa que se pueda dar posible. Bueno, hemos cumplido la primera pausa cuando son las 22:21. Casi los cuatro patitos, no los tres patitos. 22:21 del todo el territorio argentino, ciclismo total. Ya volvemos. Primera pausa. Allbike. Todo lo que buscas para el ciclismo está en Allbike. Bicicletas, repuestos, accesorios, triciclos y todo para los más pequeños está en Allbike. La esquina de Córdoba y Urquiza. Allbike. Gente que lucha y crece, aguante la agrupación. Virgen de Fátima soy yo. Gente como la gente, gente que lucha y crece, aguante la agrupación, Virgen de Fátima soy yo. Ave Mística, bordados, sublimación, diseños originales y exclusivos, ropa deportiva, indumentaria colegial en general, ambos, gastronomía, ropa de trabajo, túnicas para comunión, remeras y camperas para egresados y mucho más. Plan reserva a 30 días. Ingeniero Marcos Salazar, 967 Oeste, casi Uriburu, en el corazón de Pocito. Consultas al teléfono 492-1976. Email avemisticaindumentaria@hotmail.com. Seguinos en Facebook e Instagram y aprovechá nuestras ofertas exclusivas para redes sociales. Palmar del Lago, un lugar diferente en el dique de Uyún para disfrutar. En Pocito estamos haciendo el mejor departamento. Realizamos nuevas veredas, iluminación, pavimentos, obras cloacales, redes de agua potable y de gas natural. Además, seguimos invirtiendo en infraestructura deportiva para nuestros jóvenes. En Pocito estamos construyendo el futuro con la fuerza y voluntad que nos caracteriza. En Pocito hacemos. La historia sanjuanina ya nos cobija en sus entrañas, porque el trabajo y la lucha llaman siempre a los mejores. ¡Esa bandera! ¡Hace 7 años que está parada! Por las grandes batallas que nos ha tocado librar. Sindicato de Empleados Públicos de San Juan. El éxito de la lucha es la unidad. Regresamos después del primer contacto con nuestros anunciantes.
Sin duda que las expectativas para lo que es la apertura de la temporada 2018-2019 fueron muchísimas, son muchas, porque bueno, equipos que se reforzaron, hubieron altas, hubieron bajas, incorporaciones, clubes que tienen ganas de seguir creciendo con sus dirigentes, otros reafirmar sobre todas las cosas lo ya hecho en temporadas anteriores, así que no vamos a perder tiempo, le vamos a mostrar la previa, porque se puso en marcha en lo que es Ignacio de la Rosa y Calle Salta, la apertura de la temporada, que finalmente en calendario se fijaba que iba a ser el domingo 21 de la mano del club Juan Bartolomé del Bono, pero lo realizó la gente del club Sergio Paz con la doble cerrillo, que por estar rota o cortada la calle de la ruta 40 en el kilómetro 25, aproximadamente 5 o 6 kilómetros, se decidió llevar todo al quinto cuartel y hacer un circuito tradicional allí. Hace instante, bueno, son todos los equipos, pero que cuando ustedes vean la formación del equipo Mardán, es un nuevo estilo que se ha utilizado para el inicio de esta temporada, para que acá se venía, bueno, el video oficial y la puesta en marcha del reloj, más allá que era un tren controlado el que se iba a desarrollar hasta que se viniera el día oficial en el departamento de Rawson. El puesta en tren controlado de Calle Salta e Ignacio de la Rosa frente a los Bichos Verdes. Mejor estilo bonito, europeo. ¿No? Felicitaciones es lo que a, íbamos los muchachos, a, marcar. A los muchachos del club Sergio Payaso Valdés, Davito Cerezo, Alfredo Castro, Julio Carrión, a todos. Los nombramos a ellos porque son los cabezas visibles de lo que es el club. Se puso en marcha frente al Sindicato de Empleados Públicos. Acá estamos girando por España, por el lateral de Avenida de Circunvalación Sur, hasta llegar a Calle Mendoza y Comandante Cobo, donde se iba a poner oficialmente, o sea, ya estaba en marcha. Lo que acá ya se iba a dejar el tren de excursión. Exactamente. Lo cierto es lo que queríamos destacar al nivel europeo, al estilo europeo. Era los papelitos que ustedes observaban, pero lo previo a esto, que se hace en las vueltas grandes, que lo vieron en la Vuelta a la Provincia de San Juan Internacional. Aquí el vía oficial, calle Cabot y avenida Mendoza, es donde se daba ya el vía oficial porque se había venido en tren controlado. Entonces acá se ponía en marcha en ritmo de competencia. Lo decíamos, el estilo europeo, porque cuando se inician las temporadas o cuando se inician las grandes vueltas, se hace la formación de cada una de las escuadras para las imágenes, las fotos o con los auspiciantes de fondo que acompañan a la temporada o a la vuelta. Y es lo que se tomó, que siempre lo vemos únicamente en la vuelta. En la vuelta a la provincia de San Juan. Pero esto se tomó una iniciativa muy buena, que me parece muy bien, a estilo europeo, presentar cada uno de los equipos de esta manera, con las imágenes en formación, para que cada uno de los que estábamos allí, espectadores, o aquellos que de alguna manera a través de las imágenes puedan observarlo, y es la presentación de cada uno de los equipos. Los equipos presentes para el día de ayer: la agrupación civil Virgen de Fátima, Piqueteros, Municipalidad del Departamento de Pocito, Transportistas de Puerta de Cuyo, Fundación Diverbull, Deporte y Salud, Fundación El Chino Manuel Saldaño, que son justamente estas camisetas azules con celeste, Fundación Armando Astro Planeta Ramírez, Sindicato Empleados Públicos Los Bichos Verdes de la provincia de San Juan, MJ Jácamo, Marcos Jácamo, Marco y Juan Jácamo, Team El Yello, Roberto Sosa, dirigido y capitaneado por el terrible Wilson Fernández. ¿Quién más? Team Atacama de Chile. Son los equipos que estuvieron presentes en el día de ayer, más una tropa importante de individuales. También estaba el equipo de promocionales de los Indios de India. Fernando Jiménez. Lo que destacar, que bueno, sabemos y conocemos la presencia de los equipos continentales que tiene la provincia de San Juan, como es el Sindicato de Empleados Públicos, como es la Municipalidad de Rawson, como es la Agrupación Virgen de Fátima, como también es la Asociación Civil Mardán, Municipalidad de Pocito, son los equipos continentales que estaban presentes y bueno, que temporada tras temporada le dan este gran auge a cada una de las competencias de los fines de semana. Y bueno, ya lo que marcaba Fabián, ¿no? Algunos de los equipos que se suman, como es la Fundación Saldaño, como es la Asociación Difunta Correa, que también
se ha sumado para esta temporada, la familia Jácamo, como siempre acompañando, un nuevo equipo con el Team Yayo Roberto Sosa y la visita de los chilenos para esta temporada. En esta la iniciación, vamos a ver si van a continuar viajando a la Argentina. Y está el equipo de Morales Todo Moto también. También, el equipo Morales Todo Moto, me voy acordando y les vamos contando. Acá estamos por calle 8, a punto de girar al sur por calle Lemos, buscando calle 10, y íbamos a ingresar al circuito Positano. Ahí está justamente el agua que del regadío que corre por las acequias, y giramos a la izquierda, buscando lo que es la zona de calle 10, donde algunos ya empiezan a beber líquido, agüita fresquita para poderse hidratar. Ahí lo vemos a Ramón Aguirre, que vuelve un año más a estar presente. Lo alcanzamos a ver al huevo Héctor Ramírez, también número 67. Lo alcanzamos a ver a Fernando Jiménez. Por ahí también aparece la figura del fino Walter Santos. Walter Milton, sábado manejando, ayer corriendo, compitiendo. Viene Walter, ¿eh? Bien, Walter. Sí, señor. A pesar que tiene la mamá un poco complicada de salud, la Ramona. Pero sé que Walter está viéndolo junto con Analía, y no sé si le dieron de alta a Ramona, pero bueno, deseamos desde acá una recuperación y esa fuerza de voluntad que tiene la mamá del fino. La primera emoción de la tarde, y se iba a venir para quedarse con este triunfo y clean caja para el Chori Gabriel Juárez, el municipal de Rawson, el representante de Candu Indumentaria, que nos va a estar acompañando toda la temporada, es de la familia Brizuela, de Cristian Brizuela en Chilecito. Ya le vamos a estar brindando más datos a aquellos, todos que quieran, además de lucir la indumentaria de Candu, también lo puede encontrar en la indumentaria de ciclista, indumentaria deportiva, indumentaria para los chicos egresados. Así que ya le vamos a brindar los contactos de Candu Indumentaria en Chilecito, pero que auspicia al equipo municipal de Rawson con esa hermosa y linda indumentaria que tiene. Ayer, después vamos a ver en el final, ¿no? Porque la producción... Ahí lo ven, mire, Candu dice también auspiciando a ese otro equipo, ¿ven? Que hace rodada. Ay, ay, ay. ¿A dónde va? Me mató Jesús esto. Me había olvidado. Bueno, me sorprendió Jesús, pero discúlpame. A ver, la reiteración. Oh. Toque de rueda, nada más. Es el nadie chico se fue Hausen. Al piso. El chico Hausen. Nicolás. Nico Hausen. El Nico Hausen casi se va al piso. Y estamos transitando por calle Costa Canal, llamada Chacabuco. Actual Chacabuco. Esto ya iba a ser parte del circuito, pero todavía no ingresamos. Ya estamos recorriendo el circuito de lo que iba a dejar. Hay que tener en cuenta que iba a ser calle Vidar, calle 11, luego Costa Canal, meterse en calle 9, que es en estos momentos donde está girando, y retomar por calle San Miguel o Hipólito Yrigoyen hasta calle 6, nuevamente calle Vidar. Este circuito en 5 oportunidades, donde en cada uno de los pasos, excepto los dos últimos giros, iba a tener emoción intermedia lo de las pasadas especiales, que ya lo marcábamos hace instante, que la primera se quedó para el Chori Gabriel Juárez, el municipal de Rawson, haciendo y sumando unos 300 pesitos, y el beso grande para Julio Sanduay, que también ha acompañado el aporte para esta competencia. Así es que saludo para él, que bueno, sigue en competencia en el ciclismo máster, ¿no? Usted que lleva muchos años también en el ciclismo. Hoy por hoy hay muchos fotógrafos. ¿Cuál es el fotógrafo más añejo que está hoy por hoy en la temporada? El fotógrafo más añejo y don... se me fue el nombre. Carlitos Beguerí. Carlitos Beguerí nos está viendo cuando gana la segunda pasada especial, entrando al primer circuito, Jonathan Soria, el caucetero que corre para la Municipalidad de Valle Fértil, Municipalidad de Sarmiento, y también corre para el equipo Diverbull. Un saludo para vos, Carlito, gracias por estar viendo. Nos manda un saludito para compartir, bueno, con todo el equipo, con Jesús, con Carlos Gómez, con el Pajarito Gómez, Oscar Gómez, con los muchachos del control y todo. Así que, bueno, el más añejo, hay muchos, ¿eh? Charlando con él, decía que iba a estar pegadito a la sintonía del Canal 35. Ay. Y gracias por estar disfrutando de las imágenes también. Gracias, José, también por el apoyo. Y gracias, José, también, porque ya hoy día se sumó el equipo, el brasileño Magno
Nazaret Prat. Exactamente, ¿eh? La incorporación de este equipo, así es que, bueno, todo el éxito también para él y para todo el equipo. Ganador y para de la todos. Vuelta al Uruguay del año pasado. Exactamente, para todos quienes son parte de esta temporada y cada uno de sus equipos, las incorporaciones que van teniendo. Y atento, ¿no? Porque se viene la renovación de los contratos en los equipos continentales. Habrá movida en los equipos, habrá recambio, habrán incorporaciones. ¿Qué va a Algunos ayudar? Ya son secretos a voces, pero se lo vamos a contar, ¿le parece, después de la pausa? Vamos a la pausa, señor director, ya volvemos con más Ciclismo Total, Canal 35, Grupo Echa. Allbike. Todo lo que buscas para el ciclismo está en Allbike. Bicicletas, repuestos, accesorios, triciclos y todo para los más pequeños está en Allbike. La esquina de Córdoba y Urquiza. Allbike. Gente que lucha y crece, aguante la agrupación. Virgen de Fátima soy yo. Gente como la gente, gente que lucha y crece, aguante la agrupación, Virgen de Fátima soy yo. Ave Mística, bordados, sublimación, diseños originales y exclusivos, ropa deportiva, indumentaria colegial en general, ambos, gastronomía, ropa de trabajo, túnicas para comunión, remeras y camperas para egresados y mucho más. Plan reserva a 30 días. Ingeniero Marcos Salazar, 967 Oeste, casi Uriburu, en el corazón de Pocito. Consultas al teléfono 492-1976. Email Ave Mística Indumentaria @hotmail.com. Seguinos en Facebook e Instagram y aprovecha nuestras ofertas exclusivas para redes sociales. Palmar del Lago, un lugar diferente en el dique de Uyún para disfrutar. En Pocito estamos haciendo el mejor departamento. Realizamos nuevas veredas, iluminación, pavimentos, obras cloacales, redes de agua potable y de gas natural. Además, seguimos invirtiendo en infraestructura deportiva para nuestros jóvenes. En Pocito estamos construyendo el futuro con la fuerza y voluntad que nos caracteriza. En Pocito hacemos. La historia sanjuanina ya nos cobija en sus entrañas, porque el trabajo y la lucha llaman siempre a los mejores. ¡Esa bandera! ¡Hace 7 años que está parada! Por las grandes batallas que nos ha tocado librar. Sindicato de Empleados Públicos de San Juan. El éxito de la lucha es la unidad. Seguimos compartiendo el inicio de la temporada de ruta en la provincia de San Juan de la mano del club Sergio Payaso Valdés, con lanzamiento ayer en frente al Sindicato de Empleados Públicos de la provincia de San Juan y con finalización en el departamento de Pocito. Pero vamos a seguir compartiendo imágenes, señor director,
para ir viendo lo que ocurría ayer en la competencia. Pero no solamente hubo ciclismo libre, ciclismo federado, con el inicio de la temporada el día de ayer, también se corrieron en estos últimos 15 días los Juegos Binacionales de la Integración Andina, Cristo Redentor en Chile, tanto como en la pista como en la ruta, pero también se corrieron los Juegos Evita, donde no estuvo ajeno a la participación de los ciclistas y las ciclistas de la provincia de San Juan, donde nos dieron muchas alegrías, Rosana. Así someramente y rápidamente, hágame un compendio de lo que pasó, sobre todo en los Juegos Evita. Exactamente, vamos a ir desarrollando los Juegos Evita, que fue lo último que pudimos vivir este próximo fin de semana pasado, que arrancaron el lunes próximo pasado, pero que también los Juegos Binacionales fue un resultado bastante importante para San Juan, con la participación de Santiago Sánchez, Rodrigo Díaz, Mauricio Domínguez, también el Chico Costa, Naveda y Bravo. Su buena participación para aquellos que estuvieron por primera vez, aquellos que repetían, la cuarteta se llevó la medalla de oro en Scratch, el bronce para Rodrigo Díaz y por supuesto la plata en la prueba contrarreloj para Santiago Sánchez, el quinto lugar para Mauro Domínguez. Una muy buena actuación para los sanjuaninos, estuvieron a la altura de la circunstancia, no pudieron allí quedarse con una medalla en la prueba pelotón, pero la verdad que fue una prueba exigente y bastante buena la presentación para los chicos que repetirán el próximo año con su presentación, que será en la provincia de San Juan, los Juegos Binacionales, el próximo 2019. Estaremos atentos a todo eso. Juegos Evita, lo decíamos, mientras que seguimos observando las imágenes de lo que dejaba la primera competencia de la temporada, homenaje a la doble Cerrillos, todo en el departamento de Pocito. Con la presencia de Agustín Videla, Lisandro Bravo, Magalí Balmaceda, Sofía Baquedano, Alejo Álvarez de Hacha, lo mismo para Guadalupe Godoy de este departamento, Daira Manzano, Abril Capdevila y por supuesto Ludmila Aguirre y además Uriel Videla. Punto y aparte para Uriel Videla, excelente carrera en la prueba Scratch y lamentablemente una caída terrible antes de los 300 metros de finalizar. Esta prueba se fue al piso y no pudo finalizar y bueno, bastante golpeado. Esperemos de recuperación allí con su rodilla, que está bastante afectado, así es que, pero buena cosecha para los sanjuaninos, porque lograron 4 medallas de oro, 4 de plata y una de bronce. Creo que fue la disciplina que más le aportó a los Juegos Evita, que lograron 70 medallas en total, más allá de las 32 en competencia convencional y las 30 que obtuvo también un poco más de arriba de 30 lo que obtuvo el juego adaptado, ¿sí? Así es que felicitaciones para todos los representantes sanjuaninos en estos Juegos Evita, una muy buena actuación en La Feliz, en la ciudad de Mar del Plata. Cuando vemos en fuga, cumpliendo la segunda vuelta, a Ramón Aguirre, a Rubén Rojas de la provincia de Mendoza, corre para la Municipalidad de Pocito, y al Walter Castro, el chico de Catamarca. Cuando se venía la tercera meta pasada especial, que ganaba Walter Castro, hermano de Luis Castro, el chico de Catamarca. Todo esto, el punto de donde estaba el arco y la presencia y espectacular del gallo Gustavo Blasco, que justamente que está en la pantalla ahí de remera naranja, con todo el vallado y demás. Y ahí, abasteciendo a la gente de la Fundación El Chino Emanuel Saldaño, Cristian Ley, el chico del Chaco que está corriendo en la provincia de San Juan. Permítame mandar a dos personas, o a más, a dos familias que tienen una especial por nosotros. Desde el sur, desde Tierra del límite con Tierra del Fuego y Santa Cruz, está Marcelo Bea, esposo de Alejandra. Está viendo por la aplicación, dice que sale espectacular. Beso grande para Ale, que nos ponemos muy felices, que ha vuelto a retomar competencia fin de semana también pasada. Dice que va a venir a ganar la Vuelta de San Juan de del Infanto. Me parece muy bien, excelente. Madre bueno, e hija. Y ahí también un saludo para mi hermana mayor, María Magdalena, para Orlando, para Claudio, para Julieta, que nos están viendo también. Bueno, alguien, por lo menos los familiares nos ven, ¿no? Al menos los familiares nos están observando o nos están escuchando a través de Radio 93.3. 070 era Beatriz. 070, creo. 070. Beatriz, nuestra fiel televidente. Ya mandó un mensaje para ella. Beatriz 070 también. Gracias por estar. Héctor Leo, que también me dijo que iba a estar 22 bien, frente Héctor, al tele. El cacique Héctor Leo. Exactamente, que está muy contento porque su hijo lo está acompañando también en las carreras. Para Liliana, para Franco, para Mariano, para Javier, para la tía Anita. A ver, ¿quién más? ¿Qué me está faltando? María, María del Valle también. María no le gusta el deporte. O sea, sí le gusta el deporte, pero tiene su actividad que por ahí no ve los programas. Pero
para ellos, para el Benjamín, que nos está viendo también. Ahí lo vemos al cocayo Oscar Gómez, el riojano de la agrupación Virgen de Fátima. Acá aparece el huevo Héctor Ramírez, de la Fundación Planeta Ramírez, tratando de tomar diferencia. Está Rubén Roja, lo vemos al Nico Naranjo. Alcanzamos a ver el trencito de los embaladores, que ayer quedaron aperchados atrás, tratando de buscar la marca, estar cerca entre ellos. Y bueno, y ahí está, miren las imágenes. Bordo, bordo y bordo. Porque bueno, cuando se cruza el viento, estamos bajando de Costa Canal por calle 9 y giramos a la izquierda por calle San Miguel, llamada acá en el centro, Hipólito Yrigoyen. Me mató esa imagen. Felicitaciones, Jesús. Realmente muy lindas las imágenes de lo que ustedes pueden observar en competencia, allí girando en calle de San cuando Miguel. Se achica la imagen, se mueve, Jesús, olvídate. Así es que felicitaciones, muy buena. Un kilómetro ahí, Sí. A un kilómetro, A un kilómetro tomando la imagen. Decíamos una carrera, seguramente para muchos espectadores u oyentes a través de las distintas emisoras que llevan la transmisión de la competencia, resultó un poco aburrida la competencia, por decir en resumidas palabras, ¿no? Pero no, no fue una carrera aburrida, fue una carrera controlada, muy especulada, muy marcada personal, pero aquí se venía y la definición de otra de las pasadas especiales para el Tommy Suárez, este junior que ha incorporado al Sindicato de Empleados Públicos, un gran campeón argentino en la categoría junior en pista, en ruta, de la provincia de San Luis, y que es la incorporación en este equipo de los Sindicatos de Empleados Públicos, y se quedaba con la pasada especial Tomás Suárez siendo parte del Sindicato de Empleados Públicos. Bueno, una de las flamantes incorporaciones, Tomás Suárez, Joaquín García, Prado, Magno Prado, el brasilero. ¿Qué más incorporó la gente del Sindicato de Empleados Públicos? Esos tres. A ver, lo de chaqueño Daniel Juárez, sabemos de chaqueño Juárez, lo hizo, que fue la primera incorporación del año. Exactamente, sí. El domingo. De la mano del Club Sol Naciente de la Villa Flora con Carlos Roberto Escudero. El circuito vendría a ser la 17ª edición del Carlos Roberto Escudero. Ya nos entregaron la carpeta, andaba Manolito Faedo ayer. Ahí nos invitó a la competencia. También comienza la temporada el domingo por la mañana en la provincia de Mendoza, que ya salió el calendario. También comienza en la provincia de San Luis, en San Luis, en Mendoza, y obviamente en la provincia de San Juan, Cuyo, a todo deporte, sobre todas las cosas en el deporte pedal, donde nosotros estamos presentes y vamos a estar presentes durante toda la temporada con las cámaras de ciclismo total. Para que nadie se ponga celoso, hablábamos de las incorporaciones de algunos de los equipos, en este caso del CEP, pero también sumar la incorporación de la Municipalidad de Pocito, que es Rubencito Rojas, quien es el mendocino que ha incorporado el equipo municipal de Pocito. Lo mismo para la Asociación Civil Mardán, bueno, ya conocíamos lo de Darío Díaz, lo de Laureano Rosas, ni también lo de Guillermo Bruneta, pero lo de Leandro Mesineo, que bueno, en el ambiente ya se conocía y bueno, ha sido presentado en esta temporada. Por nombrar algunos de los equipos que tienen nueva incorporación y, por supuesto, destacar de lo que ya venían manteniendo algunos de los equipos. Y Mauricio Graciani ha retornado a la Argentina, ha retornado a la provincia de San Juan y se pasó por España, y es parte del equipo municipal de Rawson, que son, por nombrar estas incorporaciones a estos equipos continentales que tiene la provincia de San Juan, más allá de los demás equipos que ya conocemos, y por supuesto que sigue la movida, seguramente va a continuar, contratos que sabemos que hasta fin de año tienen cada uno de los equipos, y que allí vendrá nuevamente de alguno de los traspasos de algunos ciclistas que ya... Pocito incorporó a Rubén Rojas, a Jonathan Pastrán, incorporó también al chachayero José Martín Reyes. Exactamente. La continuidad de Héctor Lucero, de Gerardo Tibani, Josué Moyano, de Pedro González, de Diego Tibani, de Manuel Echegaray, de Juan Javier Melivilo. La agrupación Virgen de Fátima le dio la continuidad al plantel completo, excepto la baja de Gamero Zúñiga y también de Franco López. Rawson, hasta el momento, lo único que incorporó fue Mauricio Graciani. Pueden haber novedades. ¿Quién más de los equipos? El CEP, bueno, ya lo nombrábamos. Ya lo nombramos. Las incorporaciones. Y también usted nombraba lo de la gente de Mardán y la transportista Puertas de Cuna. Vamos a ir a una pausa y vamos a entrar al último bloque de esta primera edición año 2018-2019 de Ciclismo Total. Ya volvemos.
Allbike. Todo lo que buscas para el ciclismo está en Allbike. Bicicletas, repuestos, accesorios, triciclos y todo para los más pequeños está en Allbike. La esquina de Córdoba y Urquiza. Allbike. Gente que lucha y crece, aguante la agrupación. Virgen de Fátima soy yo. Gente como la gente, gente que lucha y crece, aguante la agrupación. Virgen de Fátima soy yo. Ave Mística, bordados, sublimación, diseños originales y exclusivos, ropa deportiva, indumentaria colegial en general, ambos, gastronomía, ropa de trabajo, túnicas para comunión, remeras y camperas para egresados y mucho más. Plan reserva a 30 días. Ingeniero Marcos Salazar, 967 Oeste, casi Uriburu, en el corazón de Pocito. Consultas al teléfono 492-1976. Email avemísticaindumentaria@hotmail.com. Seguinos en Facebook e Instagram y aprovechá nuestras ofertas exclusivas para redes sociales. Palmar del Lago, un lugar diferente en el dique de Uyún para disfrutar. En Pocito estamos haciendo el mejor departamento. Realizamos nuevas veredas, iluminación, pavimentos, obras cloacales, redes de agua potable y de gas natural. Además, seguimos invirtiendo en infraestructura deportiva para nuestros jóvenes. En Pocito estamos construyendo el futuro con la fuerza y voluntad que nos caracteriza. En Pocito hacemos. La historia sanjuanina ya nos cobija en sus entrañas, porque el trabajo y la lucha llaman siempre a los mejores. ¡Esa bandera! ¡Hace 7 años que está! Por las grandes batallas que nos ha tocado librar. Sindicato de Empleados Públicos de San Juan. El éxito de la lucha es la unidad. Qué rápido que se pasó el programa. La verdad que realmente, sí. Realmente teníamos tanta ansiedad. Vamos como la carrera, rápida. Teníamos tanta ansiedad de que comenzara la temporada, teníamos tanta ansiedad de comenzar un segundo año acá en el canal, juntarnos con Javier, con Juan, con los muchachos, con el Willy, de estar en esta familia que hemos formado con Ciclismo Total San Juan, el Canal 35, con el grupo de Sonda, con todo. Bueno, que se nos ha pasado volando, pero para que no nos comamos y no nos podamos exprimir el tiempo, vamos a ver el último bloque con la parte final del circuito o carrera doble el cerrillo de la mano del club Sergio Payaso Valdés. Aquí el grupo, los intentos y por supuesto los arranques, y ya comenzaba a mostrarse algunos de los que no les pintaba que llegara el grupo, el pelotón a embalaje masivo. Intentos de ser protagonistas y por supuesto que rápidamente eran conectados por el grupo, por el pelotón. En imágenes, Carlos Soto, el chico de Córdoba, de Catamarca. Carlito Soto que va jalando, no es ese, ¿no es cierto? Sí, señor. Carlito Soto, Diego Tibani, el Flecha Castro, Darío Álvarez y Adrián Riches. Los cinco hombres, uno de cada equipo, Pero ahí va. Es lo que marcábamos, ¿no? Y acá se empieza a cortar el grupo. Esta es la fuga
decisiva, pero está faltando un hombre. Sí, señor. Está faltando un hombre que va a llegar, si usted lo ve. Ibarra, Álvarez, Pedro González. Pedro González, el municipal de Pocito, un poquito más atrás. Ahí las imágenes los van a ir mostrando de a poquito. Catapán. Facundo Catapán, municipal de Rawson. Sumarse Daniel Zamora y faltaba alguien. Y mire el que falta. El que mire falta. Mire la coincidencia que falta. Vaya teniendo en cuenta. Álvarez, Ibarra, González, Catapán, Zamora y falta uno. Y que ya es parte. A ver, ahí llegó. Ahí llegó. Ahí llegó. Y va a ser fundamental este ciclista para la parte final, ¿no? Ricardo Escuela, el de la agrupación Virgen de Fátima, asomaba a este grupito que intentaba en las dos vueltas finales. Seis hombres que le ponían la diferencia y ya se metían en calle 11. Calle 11 en este falso plano buscando Costa Canal. Lo volvemos a reiterar. Darío Álvarez, Emiliano Ibarra del Sindicato de Empleados Públicos. Pedro Cristian González, Daniel Zamora. Pedro Cristian González de la Municipalidad del Departamento de Pocito, mi pueblo. También Daniel Zamora, Ricardo Escuela y el suicida, Facundo Catapán, municipal del Departamento de Rawson. El hombre de canto indumentario. Este pibe, si lo escucha el jefe, esta temporada va a tener y le va a dar muchas alegrías al equipo Rawson. Pero tiene que abrir los oídos y escuchar al jefe. Cuando uno escucha al jefe, que le diga, tranquilizate, anda por acá, no te desvíes, vení, ponete acá, ¿sí? El jefe lo va a poner en carril. ¿Usted dice? Claro que sí, es un genial deportista con muchas condiciones, un futuro tremendo. Hace tiempo atrás, temporada pasada, me decían, ¿hasta cuándo? ¿Qué hay que esperar? Es joven, tiene 20 años y yo creo que tiene un proyecto muy importante, pero claro, hay que buscar la derecha, estar atentos, escuchar, ser inteligente y sobre todo la conducta deportiva es muy importante para un futuro tremendo que tiene en esas bielas que roda permanentemente y cuando se trata de rodar lo hace muy bien. Así es que bueno, como él, varios de los ciclistas junior, juveniles, sub-23 que tienen un proyecto hermoso pero que hay que ser ordenados en esta disciplina. Lamentablemente, para estar arriba de la bici y tener las condiciones no sobran, no solo bastan con tener las condiciones. Hay que tener una conducta, hay que tener un orden y, por supuesto, estar escuchando por ahí a los que le pueden dar el consejo de la mejor manera y solamente escuchar una sola campana, ¿no? Mire, rápidamente le voy a contar cómo es el calendario de ruta. Escuche bien, señora, señor, amigo que está ahí detrás de la pantalla. Pasó la doble Cerrillo, viene el próximo fin de semana Carlos Escudero, después a continuación el domingo siguiente la doble San Martín, el día domingo 18, pero va a ser en el departamento de Pocito, el 25, pero puede llegar a ser el 24, la doble Albardón. Para el mes de diciembre, 1 y 2, la clásica doble Chepes, 8 y 9, la vuelta de Sarmiento. Del 15 y 16, clásica doble Calingasta, que no se va a hacer, la Calingasta va a ir un homenaje el 16. 22 y 23, vuelta a la bebida, puede ser 23, doble jornada. Después el 30, clásica Difunta Correa, 30 de diciembre. Ya pasamos al mes de enero, del 3 al 6 de enero, el Giro del Sol. El 13, la vuelta, o sea, Circuito Huracán, Cicles Club, homenaje al ciclista. El 20 de enero, clásica doble Mediagua. Del 27 de enero al 6, del 27 al 3, la Vuelta Internacional a la provincia de San Juan. El 20 del 10 de febrero, la Vuelta de Rawson, 16, 17, Vuelta a Valle Fértil. 23 y 24 de febrero, la Vuelta a Hachal. 2 y 3 de marzo, Vuelta del Este. El 10, la clásica Mendoza de San Juan de marzo. Y cerramos el 17 de marzo con el cierre, el final de temporada en el departamento Rivadavia, en la localidad de La Bebida de Mano de Emilio Bortolossi. Estas son las competencias, son 48 etapas, son 48 carreras que usted las va a disfrutar por acá, por la pantalla de Canal 35.1 HD Grupo El Sol. Bueno, las imágenes mostrando este corte que comenzó a sumar diferencias. 15 segundos, 20 segundos, 23 segundos, 25 segundos, 27 segundos. Y esto hacía que el único equipo de los grandes equipos, ¿no?, continentales, porque ustedes observan, son todos ciclistas de equipos continentales los que están en esta fuga,
no había puesto ciclistas en esta fuga en el corte era la gente de la Asociación Civil Mardán. Entonces es quienes debían trabajar en el grupo, en el pelotón, para descontar o para conectar. Pero bueno, no pudo llegar a ese gran esfuerzo el equipo de Mardán y conectar esta fuga. Aquí dejábamos atrás lo que es calle Costa Canal o calle Chacabuco, nos metíamos en calle 6 para los kilómetros finales de competencia, donde los 6 hombres eran parte de esta fuga que buscaba la definición. Que los sprinters eran muchos los candidatos para esta carrera, porque era una carrera rápida y que se iba a definir en pelotón, que parecía que se iba a definir en pelotón. Pero nadie estuvo atento a buscar la rueda de este gran sprint, como es Ricardo Escuela. Y por supuesto que los grandes rodadores estuvieron atentos a este corte y desde que así se fueron buscando la final. Acá está el marco de público. Los dos candidatos, porque tenía una punta de velocidad más importante, Darío Álvarez, Ricardo Escuela. Podía sorprender Catapán, Pedro González. Ibarra había trabajado mucho junto con también con Daniel Zamora. Y acá se viene el final. Zamora parte levantándole el sprint a Ricardo Escuela. Lo ataca Darío Álvarez. También se prende Facundo Catapán y va a ganar. De la mejor manera, Ricardo Daniel Escuela quedándose con la doble El Cerrillo, la primera competencia de la temporada 2018-2019, la segunda ubicación para Darío Álvarez, tercer lugar para Facundo Catapán, cuarto para Pedro Cristian González, quinto Daniel Zamora, sexto Emiliano Ibarra, séptimo Julián Barrientos, en la octava ubicación para Santiago Sánchez, Fernando Jiménez en el noveno y el décimo Fernando Castro. Los 10 mejores, el triunfo y el podium para los 10 mejores. Ahí está nuevamente a dos cámaras, si usted está viendo, el triunfo de Ricardo Daniel Escuela. Y mire esa camiseta, ahí está. Usted mire la camiseta. Ciclismo total. Gracias a Bemística, Adriana Mendoza, a todas sus chicas que trabajan, que también visten a muchos de los equipos de la provincia de San Juan. Nos pidieron una mano y ahí, con la producción de Jesús y de la gente de Ciclismo Total, de quienes habla, de todos, pudimos compartir y darles una mano para poder llevar ese elemento, que era una camiseta y estaba estampado también el logo del programa de Ciclismo Total, Roxana. 124 kilómetros, 2 horas, 36 minutos, 55 segundos, es lo que se estuvo ampliando en horario de reloj. Estos 124 kilómetros recorridos a 36 kilómetros, un promedio bastante bueno. La primera y sobre todo, bueno, el lista de inscripto, 135 estuvieron en el punto de lanzamiento, creo que es récord para la primera de la temporada, como así fue excelente. Lo del público, el marco en todo el circuito, en el departamento de Pocito, que realmente fue lo tan ansiado y lo tan esperado, y acompañaron el inicio de la temporada con un marco de público muy importante, así que San Juan por estar nuevamente a esto que estaban esperando. Inicio de la temporada. Les reiteramos los 10 mejores. Ganó Ricardo Escuela, segundo Darío Álvarez, tercera ubicación para Facundo Catapán, cuarto Pedro González, quinto Daniel Zamora, en el sexto lugar Emiliano Ibarra, en el séptimo lugar Julián Barrientos, en el octavo Santiago Sánchez, noveno Fernando Jiménez y en la décima posición Fernando Castro del equipo Diverbull. Pasó el primer programa, nos empezamos a soltar los nervios. Un agradecimiento especial a todos los que nos acompañaron. Vamos a empezar a tener una temática distinta. A partir del próximo programa van a haber algunas sorpresas que las van a ver el próximo lunes a partir de las 22. En la cámara, Walter Jesús. En la telemoto de Morales Todo Moto, Oscar Gómez, el pajarito. Y también ahí está Juan y Javier en los controles. A todos, muchísimas gracias. Roxana, los despedimos hasta el próximo lunes. Beso grande para todos. Gracias a la producción de Canal 35.1. El Sonda, la 93.3, y por supuesto a todos los directivos por permitirnos nuevamente reiterar, ser agradecido de que estemos por segundo año consecutivo junto a todos ustedes, junto al Ciclismo Total. Los invitamos para el próximo fin de semana con el ciclismo libre, el ciclismo federado, la segunda de la temporada y por supuesto el lunes a las 22 aquí junto a todos ustedes la cita para que vivan ciclismo, lo que ustedes quieren observar, todos los detalles de lo que va ocurriendo momento tras momento en la competencia. Beso grande para todos, será hasta el lunes. 17ª edición del circuito Carlos Roberto Escudero. Un agradecimiento especial a Manolito Faedo. Los vamos a estar acompañando, Manolito. Un gran despliegue técnico periodístico para el próximo domingo en la Villa Flora. Quedan todos invitados. Un abrazo para todos. Buen comienzo de semana. Que sea excelente.
y nos reencontramos el próximo lunes con Ciclismo Total. Hasta el próximo lunes.